En la primavera de 1938, Franco se ve beneficiado, paralelamente a sus éxitos militares, por la evolución política exterior que va progresivamente decantándose a su favor. En Francia se ha acentuado la erosión del Frente Popular. En Inglaterra, la dimisión de Anthony Eden como secretario del Foreign Office tiene resonancia mundial y una repercusión muy directa sobre la política británica hacia la guerra civil. Le sustituye Lord Halifax. La dimisión se debe a discrepancias con el Premier Neville Chamberlain sobre cómo tratar con los dictadores fascistas. En relación con Italia, Eden considera que Mussolini ha incumplido las promesas y acuerdos previos. Ciertamente, el 1 de febrero, el mercante británico Endymion, que lleva carbón a Cartagena, ha sido torpedeado por submarinos italianos. El volumen de fuerzas mussolinianas en España tampoco ha disminuido. La escena internacional ofrece una súbita evolución en contra de los intereses republicanos. La política pangermánica de Hitler de rescatar a los pueblos alemanes situados más allá de las fronteras impuestas por el Tratado de Versalles avanza a pasos agigantados. Tras unas semanas de presión sobre el gobierno austríaco y consciente de la neutralidad británica, Hitler da la orden de marcha a la Wehrmacht el 11 de marzo a las 20:45 horas para que invada Austria al día siguiente. Es una invasión en toda regla a un Estado miembro de la Sociedad de Naciones que se lleva a cabo en medio del entusiasmo de buena parte de la población austríaca. Del Danubio queda incorporada al Tercer Reich y 15 días más tarde Londres acepta el hecho consumado. El Reino Unido no está dispuesto a afrontar una guerra con la Alemania nazi y confía en salvaguardar los intereses vitales británicos mediante concesiones a Hitler. Mientras tanto, Negrín marcha urgentemente a París, de acuerdo con Indalecio Prieto, para pedir la reapertura de la frontera y así lograr un suministro regular de armamento. Francia, como los demás países europeos, está pendiente de la invasión de Austria. El 10 de marzo cae el gabinete Chotin y Blum forma de nuevo gobierno. El día 15, 72 horas después del Anschluss, el Comité de Defensa Nacional considera la posibilidad de intervenir directamente en España. Es un momento culminante. Sin embargo, la idea se rechaza. El temor a una guerra con Alemania e Italia, la falta de preparación militar de Francia y la actitud de Inglaterra desaconsejan toda escalada. No obstante, el segundo gabinete Blum reabre la frontera. El 12 de abril, Édouard Daladier asume la presidencia del Consejo y la mantiene abierta a pesar de las crecientes presiones de Chamberlain para que la cierre. 4 días más tarde, se firma el pacto anglo-italiano por el que Londres reconoce la anexión de Abisinia. El Negus ha perdido su trono. En un canje de cartas anexo, Roma da seguridades a Londres de retirar sus tropas en España y confirma no tener designios territoriales en este país. A cambio, el gobierno británico acepta implícitamente que las tropas italianas permanezcan en España hasta que finalice el conflicto.
A finales de mes se establecen contactos entre París y Burgos para indagar las posibilidades de que Francia nombre a un agente diplomático oficioso en la zona franquista. El gobierno de Burgos es reconocido por algunos estados, como el portugués de Oliveira Salazar, que lo hace el 12 de mayo. Pereira, embajador de Portugal en España, presenta sus cartas credenciales a Franco. Continúa la ayuda italo-germana en aviadores y personal especializado. A finales de mayo salen nuevos pilotos de Roma. A primeros de junio lo hacen desde Berlín. Durante este mismo mes llegan más tropas italianas. En este tiempo se producen numerosos envíos soviéticos. Se ha calculado que durante la primera mitad del año, los transportes procedentes de Murmansk permiten encaminar hacia la zona republicana 350 aviones, entre 300 y 400 carros y vehículos blindados, unos 200.000 fusiles, 500 piezas de artillería y abundante munición. Mientras los hombres mueren en las tierras de España, los diplomáticos europeos discuten interminablemente en Londres bajo la presidencia de Lord Plymouth. Finalmente, tras prolijas y numerosas conversaciones, el Comité de No Intervención aprueba el 5 de julio por unanimidad el plan de retirada de voluntarios. Pero falta lo más importante, el acuerdo de los contendientes. El tiempo pasará sin que la resolución se aplique totalmente. Las apetencias nazis en torno a Checoslovaquia repercuten negativamente sobre la causa republicana. El gobierno británico informa al francés que no puede contar con él en el supuesto de una crisis. Ya definitivamente a remolque de la política de Londres, el gabinete Daladier cierra la frontera francesa por Cataluña el 13 de junio, a pesar de los esfuerzos por impedirlo del embajador republicano en París, doctor Marcelino Pascua. Es un golpe muy duro para la República. La evolución del primer semestre del año 1938 pone de relieve que con la constante ayuda germano-italiana, Franco se encuentra en condiciones de proseguir las hostilidades sin que los acontecimientos externos le afecten grandemente. El primer gobierno Negrín ha tenido que hacer frente a un contexto internacional adverso. En el interior, el desplome del Frente Republicano de Aragón y la penetración en Cataluña provocan un cambio notable en la estrategia militar. Indalecio Prieto es cada vez más derrotista y aparecen síntomas de división entre los responsables republicanos. El 6 de abril de 1938, tres días después de la caída de Lérida, se hace pública la formación del nuevo gobierno tras vencer la actitud pesimista del presidente Azaña. El dato más relevante es la salida de Indalecio Prieto. Negrín asume la cartera de defensa, pero el hecho produce divisiones y tensiones internas dentro del PSOE en momentos graves. Álvarez del Bayo sustituye en asuntos exteriores a José Giral, que queda como ministro sin cartera. Paulino Gómez reemplaza en gobernación a Julián Zugazagoitia. Ramón González Peña se hace cargo de la cartera de justicia que ostentaba Mariano Ansó. Manuel Irujo permanece en el gobierno como ministro sin cartera. En Instrucción Pública y Sanidad, Segundo Blanco, de la CNT, sucede al comunista Jesús Hernández. Continúan en sus puestos Jaume Aiguadé en Trabajo y Asistencia Social, en Agricultura Vicente Uribe y en Comunicaciones y Transportes Bernardo Giner de los Ríos. Francisco Méndez Aspe entra en Hacienda y Economía. Se trata de un gobierno de guerra o de unión nacional,
más representativo que el anterior, ya que en él se integran todos los partidos políticos y las dos centrales sindicales. Desde el 1 de abril se ha formalizado el ingreso de la CNT en el Frente Popular y su Comité Nacional acuerda su ampliación a la FAI. El gobierno representa la continuidad de la política del Frente Popular y la decisión de defender la República a toda costa. El 15 de abril, la Diputación Permanente de las Cortes le da el voto de confianza. El nuevo gobierno Negrín, el 30 de abril, aprueba un programa tendente a reforzar la unidad republicana y establecer las bases para la paz y futura convivencia democrática en España. El programa es conocido por los 13 puntos de Negrín. El 1 de mayo es dado a la publicidad y difundido ampliamente tanto en España como en el extranjero. Punto número 1. La independencia de España. Punto número 2. Liberarla de militares extranjeros invasores. Punto número 3. República democrática con un gobierno de plena autoridad. Punto número 4. Plebiscito para determinar la estructuración jurídica y social de la República Española. Punto número 5. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española. Punto número 6. Conciencia ciudadana garantizada por el Estado. Punto número 7. Garantía de la propiedad legítima y protección al elemento productor. Punto número 8. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal. Punto número 9. Legislación social que garantice los derechos del trabajador. Punto número 10. Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza. Punto número 11. Ejército al servicio de la nación, libre de tendencias y partidos. Punto número 12. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Punto número 13. Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España. A 2 años de su inicio, la guerra se muestra en todo su dramatismo. El segundo gobierno Negrín, acuciado por múltiples problemas, intenta dar una salida a la guerra. Sin embargo, no debe olvidarse que han abundado los actos de magnanimidad y los deseos de poner fin a la tragedia. Evacuación de civiles, canjes de prisioneros y otros actos humanitarios han sido promovidos por personas e instituciones de diversa índole.
En el campo republicano, relevantes personalidades, plenamente conscientes de que la guerra supone un mal absoluto para España, han intentado detenerla desde el comienzo. Azaña no va a cejar en este propósito. Besteiro, que adopta una actitud pacifista, se va a mantener coherente con ella a lo largo de toda la guerra. Incluso Negrín va a intentar negociar, pero no desde posturas claudicantes. Es consciente del talante de sus interlocutores y del escaso margen de maniobra que le queda. No obstante, no está dispuesto a entregar media España, atada de pies y manos, al revanchismo de los vencedores. A su vez, vascos y catalanes van a intentar también negociar. Tal ánimo negociador no existe en el bando franquista. El general Mola había cerrado toda posibilidad de entendimiento desde el principio. Franco, por su parte, mantiene que no existe posibilidad alguna de tregua ni de compromiso y rechaza las proposiciones de paz de manera categórica. Solo contempla la rendición incondicional. La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantos mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. El asilo diplomático supone un hecho singular en la guerra. Son numerosas las representaciones extranjeras en Madrid que desde el primer momento del conflicto abren sus puertas a los refugiados. Estos, según los cálculos más ponderados, alcanzan la cifra de 8.000, de los cuales las dos terceras partes son mujeres, niños y hombres fuera de edad militar. Para albergar a tal número de personas, surgen los famosos anexos a las embajadas, edificios a los que se concede la extraterritorialidad. Gracias a ello, salvan la vida muchas personas. El gobierno republicano es respetuoso con las representaciones diplomáticas que generosamente practican con largueza el derecho de asilo. Se trata de una situación realmente excepcional, pues a pesar de que la práctica internacional no contempla tal derecho para los opositores a un gobierno reconocido, no se ponen grandes restricciones a la protección brindada por las embajadas. En esta labor destaca el decano interino del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, Aurelio Núñez Morgado, embajador de Chile, cuyas posiciones profranquistas no contribuyen a unas relaciones más fluidas con el gobierno republicano. El derecho de asilo es casi siempre respetado, a pesar de que en muchos casos ampara acciones de espionaje y de mercado negro. Esta actitud no encuentra contrapartida en zona franquista. La Cruz Roja se esfuerza por extender las reglas de la Convención de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra, aunque no se preveía el caso de las guerras civiles. El delegado general de su Comité Internacional, Marcel Ginot, viaja a ambas zonas entre finales de agosto y primeros de septiembre de 1936 para obtener las máximas garantías en tal sentido. Entre el otoño de 1936 y febrero de 1937, la situación política de ambos bandos no facilita el clima necesario para que prosperen acciones encaminadas al intercambio de prisioneros. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol. Lo enconado de las posiciones apenas permite obtener algunos acuerdos. Los primeros intercambios significativos no tienen lugar hasta octubre de 1937. Entre ellos se encuentran familiares de dirigentes de ambos bandos, brigadistas y pilotos extranjeros. A lo largo de la guerra se canjean aproximadamente unos 1.000 presos por cada bando. La mutua desconfianza impide una labor más fructífera. Se teme
que los presos respectivos, una vez liberados, vuelvan a tomar las armas o sirvan a su causa de nuevo. Además del intercambio de presos, la Cruz Roja impulsa activamente los mensajes postales entre ellos y sus familiares. También contribuye con generosidad al establecimiento y desarrollo de los servicios asistenciales en ambas zonas. Uno de los hechos más humanitarios de la guerra es la evacuación de la población civil. Por encima de ideologías políticas, todos se esfuerzan por apartar de los horrores de la guerra quienes no han tenido culpa en provocarla. Los niños. El dolor que produce la separación familiar es mitigado por la seguridad de que sus vidas no corren peligro. Los embajadores extranjeros, el cuerpo diplomático en su conjunto y la propia Sociedad de Naciones se interesan vivamente por los problemas de los refugiados. El gobierno británico ha negociado directamente con el gobierno vasco la evacuación por mar de la población civil, en su mayoría mujeres y niños. En la primavera de 1937, unas 30.000 personas salen de los puertos del norte con destino a Inglaterra y sobre todo a Francia. Gran número de niños son acogidos en colonias infantiles, donde comparten alojamiento, gimnasia y juegos con sus compañeros franceses.
gobierno mexicano presta desde el primer momento una importante ayuda a los refugiados españoles. El pueblo aragonés de Caspe rinde un homenaje de gratitud a la nación amiga de la República. A lo largo de la guerra, diversos grupos de niños son enviados a la Unión Soviética. Allí son acogidos, cuidados y educados por las organizaciones de ayuda del Partido Comunista. Este documental de propaganda muestra la convivencia de los pequeños españoles con sus compañeros rusos en la colonia infantil de Artek, a orillas del Mar Negro. Autoridades soviéticas se ocupan de que los niños reciban enseñanza en lengua española impartida por maestros españoles. Resumen, vemos que para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros basta correr en el multiplicando hacia la derecha la coma tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. Niños, el que no haya comprendido que levante la mano. ¡Comprendimos! Os voy a hablar de Asturias. Está en la península ibérica. Aquí al norte de España está limitando con el mar Cantábrico, al sur con la provincia de León, al este con la provincia de Santander y al oeste con la provincia de Lugo. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién es? La nostalgia, el desarraigo y la adopción de una cultura ajena es el precio que muchos pagarán por salvarse de los horrores de la contienda civil española. Algunos de aquellos niños morirán en la Segunda Guerra Mundial. No pocos regresarán a España años más tarde.
Otros harán de la Unión Soviética su nueva patria. Son los niños de Rusia. Queridos padres, salud. Con motivo del vigésimo aniversario de la revolución de este gran pueblo, nos facilita el poder comunicarnos con vosotros. Por este medio, os repito una vez más que estamos inmejorablemente, gracias al Partido Comunista que conduce este gran pueblo a la grandeza moral y material de la cual es poseedor. Aquí estamos preparándonos con los medios que nos proporciona este magnífico país y la ayuda y algunos camaradas españoles. Nosotros estamos deseando que venzcáis a esos canallas fascistas para poder volver a nuestra querida patria. Salud a todo el pueblo español. Bernardo del Río. Otro importante aspecto del conflicto es el relacionado con la sanidad. Las epidemias, las enfermedades derivadas del hambre y el tratamiento de los heridos alcanzan singular relevancia en la retaguardia. Con el transcurso de la guerra, se intervienen todos los servicios públicos y privados. En ambas zonas, no escapan a ello los médicos y las organizaciones sanitarias que son militarizados o vinculados a las necesidades bélicas. En la zona republicana, más por razones políticas que objetivas, se establece en noviembre de 1936 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que asume las competencias que en esta materia tenía el de gobernación. Sin embargo, la sanidad militar, dependiente del Ministerio de la Guerra, es la que realmente lleva a cabo la coordinación para hacer frente a los acuciantes problemas que se presentarán a lo largo de la contienda. La sanidad civil se concentra especialmente en combatir las infecciones y en atajar las posibles epidemias que son amenaza constante en los grandes núcleos urbanos. Esta preocupación la tiene también el Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones, que envía a ambas zonas delegaciones para examinar directamente la situación ante la posibilidad de que surja una epidemia de tifus exantemático. Se crean los liberatorios de prostitución, en los que son alojadas aquellas mujeres que quieren encontrar otro trabajo a la vez que se inician en algún oficio. También es muy importante la búsqueda de soluciones legales y sanitarias a las prácticas abortivas, muy abundantes y de graves consecuencias para las mujeres que las sufren sin las debidas condiciones. Se prepara un proyecto de decreto por el que se permitiría la interrupción voluntaria del embarazo, que en Consejo de Ministros defiende Federica Montseny contra la oposición de la mayoría del gobierno. En su lugar, en la zona republicana se servirán del decreto sobre el aborto adoptado por la Generalitat de Cataluña. En la zona franquista, la sanidad también gira en torno a las necesidades bélicas, pero no se establece ningún organismo civil que coordine las tareas. Es la sanidad militar la que se encarga de ello. De hecho, se respetan las prácticas y organizaciones sanitarias tradicionales con la muy importante colaboración de las órdenes religiosas femeninas. En 1937 se crea la Inspección General de Servicios Femeninos Hospitalarios. Y alguien bajar para morir.
Otro de los asuntos abordados es la lucha contra las enfermedades derivadas de la precaria y monótona alimentación en las grandes ciudades de la retaguardia, especialmente en las de la zona republicana y sobre todo en Madrid, en donde la población civil es sometida a una restricción severa en el suministro de alimentos, en particular a partir de agosto de 1937 hasta el final de la guerra. Los cálculos de los registros de suministro de alimentos indican una aportación media de 1.060 calorías por día desde aquella fecha hasta febrero de 1939. El punto más bajo se alcanzaría en diciembre de 1938, cuando el régimen diario es del orden de las 770 calorías. Para orientación, puede señalarse que los niveles normales de necesidades calóricas suelen oscilar de 2.400 a 2.800 para los hombres y de 2.000 a 2.200 para las mujeres. Durante el segundo invierno de la contienda, la mayoría de los pacientes tratados padecen pelagra con diversos trastornos neurológicos. Se trata del cuadro clínico del edema del hambre, que también aparece en otras poblaciones castigadas por la guerra. Se hace preciso llevar a cabo una lucha sin cuartel contra la avitaminosis. Un problema agudísimo es la alimentación de los niños. Ante el creciente déficit de leche condensada, se llega a aconsejar el consumo de bocadillos de aceite de hígado de bacalao y levadura, resolviendo a la vez el problema del hambre y evitando algunas carencias vitamínicas. La organización de la salida militar en el ejército de tierra se inspirará en un principio en la experiencia de guerras africanas. La evolución del conflicto obliga a modificar tales esquemas organizativos. La salida militar funciona a distintos niveles engarzados entre sí. En el frente se instalan los puestos de socorro que prestan los primeros auxilios. En segunda línea se encuentran los hospitales de sangre. Los heridos de más gravedad son evacuados a hospitales alejados de las zonas de combate. En la Armada, la sanidad estaba concebida para los tiempos de paz, pero la guerra hace cambiar la organización clásica. En la zona franquista se crean nuevos hospitales. Además de los de El Ferrol y San Fernando, se organizan otros a medida que los exigen las necesidades, como los de Ribadeo y Marín. Se instalan modernos equipos quirúrgicos a bordo de los cruceros Baleares y Canarias, y se habilita el Ciudad de Palma como buque hospital, con la misión de recoger a heridos y enfermos para su traslado a la retaguardia. En la zona republicana, la represión sufrida por los mandos superiores de la Armada al principio de la guerra también afecta al cuerpo de sanidad militar, que queda reducido a menos de la mitad de sus componentes. La penuria del personal sanitario es notable. El jefe de la flota republicana, almirante Buiza, ya se quejaría el 31 de julio de 1937 de la falta de médicos en los buques. Será necesario dictar normas para que los practicantes se hagan cargo de la sanidad en los destructores. En tierra, la asistencia se articula en torno al Hospital de la Marina de Cartagena, aunque posteriormente se amplía a otros centros sanitarios ya existentes o improvisados, como los de Murcia y Lorca. La Marina Republicana habilita como hospitales a los barcos Artabro y Marqués de Comillas. Al comienzo de la guerra, la sanidad militar aérea no existe como tal y es un servicio de la sanidad del Ejército de Tierra. Con el nombramiento de Indalecio Prieto como ministro de Marina y Aire, y del coronel Camacho como subsecretario de aviación, en la zona republicana se crea el arma de aviación con diversos cuerpos específicos.
entre ellos una jefatura de servicios sanitarios atendida por un grupo de médicos militares y por facultativos civiles contratados. La situación de estos últimos cambiará en virtud de una orden ministerial por la cual se les militariza con el empleo de alférez médico. Esta orden de septiembre de 1936 destina a los servicios de sanidad del ejército con carácter prioritario a los médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes que serán movilizados al ser llamadas a filas sus correspondientes quintas. En la zona republicana, a principios de 1937, se crea un hospital específico para el personal de aviación situado en el Vedat de Torrent, a unos 20 kilómetros del aeropuerto de Manises. Más tarde será trasladado a Murcia. En Barcelona se habilita la Clínica Platón. Se establecen igualmente casas de reposo para combatir la fatiga del vuelo, situadas en La Malvarrosa, Valencia, en Del Pino y Sierra Espuña, Murcia, y Playa de San Juan, Alicante. También en la zona republicana se crea la primera unidad de ambulancias aéreas del mundo. En la zona franquista, la sanidad aérea, aún rudimentaria, depende del ejército de tierra, aunque operativamente irá gozando de creciente autonomía. Su principal centro hospitalario está ubicado en Sevilla, donde también se utilizan ambulancias aéreas. Desde el punto de vista científico, la contienda estimula importantes avances en la medicina. Al principio, había un notable desconocimiento sobre heridas de guerra y no existían ni antibióticos ni ciertas técnicas quirúrgicas y de anestesia, luego comunes. Durante la guerra, se dan los primeros pasos en la investigación y comienzan a utilizarse las sulfamidas sintetizadas por el doctor Esteve. En septiembre de 1936, el doctor Durán Jordá realiza el primer servicio de transfusión de sangre en Europa. Luego, trabajaría en la creación de los bancos de sangre organizando a los donantes voluntarios. El empleo de sangre citratada salva muchas vidas al facilitar el tratamiento del shock y la hemorragia, algo fundamental para afrontar la curación de las heridas de guerra. Dentro de la cirugía bélica, la traumatología es sin duda la principal beneficiaria, ya que las heridas abdominales por bala y metralla, las infecciones, la sepsis o las gangrenas aún no podían ser combatidas con antibióticos y causaban una mortalidad considerable. En el campo de la traumatología es trascendental la aplicación del método del doctor Josep Trueta, denominado peyorativamente método español por los médicos franceses en la retirada de Cataluña. El método había sido iniciado por el doctor Bastos Ansart a partir de la técnica de Friedrich, pero el doctor Trueta, en centros hospitalarios de Cataluña, tiene el mérito de investigarla y sistematizarla con gran rigor científico y divulgarla con mucho entusiasmo. Los famosos 5 puntos que adoptaría luego la cirugía mundial son los siguientes. Punto número 1. Tratamiento quirúrgico inmediato.
Punto número 2. Limpieza de la herida. Punto número 3. Escisión de la herida. Punto número 4. Drenaje. Punto número 5. Inmovilización del miembro o parte afectada con vendaje de yeso. La técnica del doctor Trueta sería luego ampliamente aplicada en la Segunda Guerra Mundial y salvará a muchos heridos de una muerte segura. Como toda tragedia, acumula claros y oscuros. A los 2 años de su comienzo, los republicanos mantienen la fe en la victoria de sus ideales, aunque los problemas se presentan cada vez más difíciles de resolver. La República, a medida que pasan los días, no dependerá ya de sus propias fuerzas. Circunstancias exteriores e interiores condicionarán la marcha de los acontecimientos.